Mis bellas flores, aquí estoy retransmitiendo desde el puente internacional de Tui. Bueno, hoy va a ser un día bastante especial. No creo. Estamos en el Miño, hemos alquilado unas bicis, José y yo llevamos una bici de paseo, Alex de montaña, y nada, vamos a hacer una pequeña gran ruta en bici, bordeando el Miño. Comeremos donde se tercie, en el campo, disfrutando del el entorno, de los bichos, Centeno. Y luego vamos a coger un kayak y vamos a bajar el río a favor, porque si lo hacemos en contra yo no llego en la vida. ¡Chicos! ¿Qué tal? ¿Eh? Hola, Alex. Vaya casco chulo. Bueno, que nos ponemos en marcha ya. No veo nada. Ahora os grabo un poquito. Ahora estamos en el lado de Tui, que por cierto es el pueblo donde nació mi papá y mi abuelo y toda mi familia paterna. Dato que os doy. Y para allá está Valença y ya es Portugal. Así que nada, nos vamos a dar un paseíto. Chao. Pues hemos hecho una parada porque hemos visto una zona con pasarelas de madera que parece que van a algún sitio del río, así que hemos aparcado las bicis ahí arriba y vamos a investigar un poquito, florecillas. Estos van acojonados porque cada vez que me desvío un poco del camino, pues me dicen, pero ¿estás segura de que es por aquí? ¿No la estaremos cagando? ¿Nos estamos alejando demasiado? Hoy en día, con Google Maps, no hay problema, florecillas. Voy a ver dónde están. Uy, me han dejado sola. Ahora vamos a grabar el desembarco. No bajo. Sí,
Sí, sí, desembarco. Baja. Que ya verás dónde vamos a acabar. Te entiendo, tú cómo te bajas. Venga, baja. Me da miedo. Baja, vamos. Espera, espera, primero la pierna. Ale. No. La bajada de los barcos no la controlamos muy bien. Esto es humillante. Qué cuadro. Qué cuadro. Muy bien. No sé si hay más agua. ¿Esto qué es? Centeno, te está resarciendo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo voy yo así por la vida? Parece que te has cagado encima, mira. ¿En serio? ¡Ya está! Corta, mariquita. ¡Corten! Vuelta al apartamento. Como habéis visto, hemos pasado la mañana haciendo... ¡Qué pelos! Es lo que tiene navegar. Hemos pasado la mañana haciendo una ruta por la Ría de Vigo. Hemos hecho la ruta del Mejillón. Como habéis visto, hemos visitado la lonja. Nos han explicado cómo se cultiva el mejillón, cómo se cultivan las almejas, las navajas... la verdad que ha estado muy guay, no solo por la ruta en sí y descubrir estas cositas que... todos desconocíamos, todos, como si hubiéramos ido 500, sino también por el entorno maravilloso. La verdad que, no sé, es como digo, es un paraíso, es un entorno mágico, me parece increíble el contraste del verde con el azul. Además, nos ha hecho un día fantástico. Y nada, quería aprovechar también la ocasión para darle un poquito de feedback a Pablo, que es uno de los guías de la empresa Bluescus, y la verdad que lo hemos pasado de maravilla porque es un encanto. Así que si estáis por aquí, por la zona, os lo recomiendo 100%. No solamente ofrece
esta ruta, sino algunas más que seguro haremos porque nos ha encantado. Así que nada más, voy a cerrar el vídeo aquí con lo que hemos hecho durante estos dos días. Como veis, hemos aprovechado para hacer un poquito de, pues, de turismo activo, aventura y demás. Y nada más, que espero que os haya gustado mucho. Si es así, le deis al like, que os suscribáis a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!